obrigar as institucións a ir máis alá do que resulta cómodo. Cual sea el relato oficial en un país es completamente determinante en cuál es incluso la identidad popular. ¿Hay democracia plena? Sí, pero con alguna sombra. Decirnos que la democracia tiene que estar caracterizada por la transparencia. No puede haber poderes invisibles. Como se decía, no hay tantos años, llamanlle democracia y no lo es. O es, o es, o es. Quien no tiene un servicio secreto, tiene complicado el gobierno. Aquí la democracia se construyó con materiales de segunda calidad. Intentan inocular miedo en la sociedad de galega, no nos ocaso en la sociedad de galega. Hay un problema de visión de país, de visión de sociedad. Do último número só sobrevivieron dos exemplares. O resto fueron queimados. En Portugal, una revolución y, no caso español, una transición.